Para Caperucita, ahí va a venir el centro del área de Gimnasia, atentos, atentos a marcar, va a venir el centro del área, gol de Caperucita, la concha de la madre, te estoy diciendo, pero el gol pelotudo que nos acaban de hacer, muchachos, centro, apenas la toca, es como cuando en el volei la toca así, la dejan muerta. Si no marcamos los centros, ya nos cagaron en Mar del Plata, a mí no me vengan con pelotudeces, la segunda vez que lo cagamos pelotazo, después en una jugada, en un centro, ponen la cabecita y entra, qué gol pelotudo que nos acaban de hacer, la puta madre, hay que ganar este partido acá, a mí no me alcanza con intentarlo, hay que ganar este partido acá, no podemos dejar que lo vengan a Caperucita así, el gol boludo que nos tapen. Volvemos. Bueno, acaba de venir el segundo de Caperucita, una jugada que encontró solo, la puso contra el vertical derecho, ¡Solo! Que obviamente se tiró, no pudo hacer nada, segundo de Caperucita, una cosa de loco, yo no pude ver bien la jugada porque estaba preocupado por el tema del teléfono que se había cortado y no sonaba, ahora perdemos 2-0, es increíble cómo se deja ganar los clásicos, estos muchachos que evidentemente no entienden cómo se juega un clásico, no entienden lo que es llevar la camiseta de Gimnasia puesta, perdemos 2-0, y los que tenemos que salir a la calle somos nosotros, los que tenemos que salir a dar la cara, que la vamos a dar como siempre y a poner el pecho, somos nosotros, no ustedes. Replantense todo, muchachos. El lobo por abajo puede dañar y mucho. Ahora escapan por la derecha, mirá vos que ojete, la concha de mi hermana. Pero la concha de mi hermana, es un ojete bárbaro, pero ¿cómo marcamos así, hermano? ¿Cómo marcamos así en esa jugada? Gol de Caperucita. Contra la derecha viene la pelota, queda bollando. Cuando no habían hecho un carajo, habían tirado dos pelotazos de mierda nada más. Y este también es un pelotazo de mierda. Dos pelotazos de mierda, pero totalmente débil y sin ningún tipo de precisión. Una cosa insólita, ¿eh? Una cosa de loco. Gimnasia ya cae derrotado 3-0 frente a Caperucita con la edad de prostituta. Otra vez jugando a los pelotazos, ahora hay FAU para ellos, obviamente, la que se cobra siempre. Gimnasia jugando por abajo era mucho mejor, ellos se habían llegado con un tiro, con un centro mejor dicho, le salió bien porque estaban acompañados, solito, por el medio, al que el cierre que venía desde la otra punta, la tocó, nada que hacer. El daño que le están haciendo a Gimnasia estos tipos no tiene nombre. Gimnasia no transmite absolutamente nada, Mariano, nada. No, un equipo sin alma, sin garra, sin corazón está jugando. Yo pensé que iba a cambiar en el segundo tiempo, bueno, hasta ahora me están demostrando que no. Bueno, allá viene la pelota contra el fondo de Gimnasia. Se viene a toda velocidad de zurda, la reputísima madre que te recontra parió. La puta madre que te parió, un tirito, la puta madre, otro gol que le regalamos a Caperucita. De todas maneras, Gimnasia sale a jugar el clásico con una tibieza. ¡Mirá el gol que le regalamos! ¡Mirá el gol que le regalamos ahora! ¡Pobre aborde! No voy a decir de Dios porque no creo en Dios. ¡Por favor! ¡Otro regalo! ¡Explícamelo, Mariano! Ahora después, ¡otro regalo! ¡Un tirito! ¡El regalo nuestro de cada clásico! ¡Pero es una cosa insólita! El regalo nuestro de cada partido, Gimnasia, sin ideas, sin almas, se termina de complicar solito el equipo a todos los que decían que el técnico iba a cambiar, que con estos jugadores iba a cambiar. Bueno, los jugadores están, pero ¿qué hacen? Hacen lo que le dice el técnico, y el técnico en los clásicos, en todos los clásicos, siempre hace lo mismo porque es un cabrón de mierda.
regalitos, uno de la defensa y otro del arquero. Gimnasia pierde nuevamente un clásico contra la izquierda, y mirá cómo pasó el largo, va a meter el centro, otro centro, otra vez le queda a ellos, la puta madre que los parió, pero la puta madre que los parió, la puta madre que los parió, otra vez un buen pelotudo, es el tercer centro consecutivo que queda la pelota bozando ahí, perdón, el primero que queda la pelota bozando ahí, por favor, no vuelven en eso la Gimnasia. 70 millones de pesos por año cuesta este equipo, muchachos, este cuadrito que tenemos. 70 palos por año. Déjame de romper las pelotas. Ahí sale Gimnasia del medio, no se puede creer, era. Vos sabés que yo no quería decir nada, pero era lo más probable que nos pasara esto. Era, ya lo veníamos anticipando dos veces. Dejate de joder. Ahora, eso no era de área chica, Tomás, eso no era pelota del arquero también. Era claramente una pelota, no sé si el arquero para un despeje defensivo. Y Gimnasia está perdiendo este partido por sí mismo. Analizando todo el partido, no es injusto que Gimnasia pierda, ¿eh? Gimnasia jugó un desastre, pero tuvo actitud. Este equipo de fútbol que tiene Gimnasia es un cuadro de morondanga. No para de perder puntos Gimnasia, no convence a nadie con su funcionamiento, un equipo tibio, un equipo fácil de llevar por delante. Y mirá, la pelotudeja solo es, igual nos estaban cagando pelotazos, pegando un baile bárbaro, pero vamos a tener que escapar esa pelota, pelotudo, tapaste dos, tres pelotas terribles, se te escapa esa pelota ahí, se la dejás servida ahí, pedazo de boludo. ¿Y ahora qué vas a hacer, Troglio, con el arquero? Déjame de romper las pelotas. De todas maneras, nos estaba pegando un baile bárbaro, ¿eh? Vamos a decir las cosas como son. Totalmente justa. Pero déjame de joder. Más allá de que te están pegando un baile bárbaro y demás. Si puedes agarrar la pelota, agarrala. Agarrala, hermano. Sea superior, pero no para hacer este gol. Se le escapa una pelota que cualquier otro arquero de categorías inferiores la domina muy fácilmente. ¡Una vergüenza! No entiendo cómo no le da vergüenza, fortuna ganan. No sé cuántos millones de pesos debemos por los jugadores de fútbol como ustedes. Y vienen a jugar un clásico así, que ellos vengan a hacer tu negocio. Si nosotros salimos a buscarlos, si salimos a presionarlos, si salimos a pasarlo por arriba, la capricheteada se la meten en el orto. Un nuevo papelón de Gimnasia, un nuevo papelón en clásico, un nuevo papelón de Gimnasia. Una nueva vergüenza. En lugar de quejarte, dedicate a marcar. Y otra vez, ¡olé! Dejame de romper las pelotas, ¡olé! Ponete las manos, ¡olé! Ponete las manos, ¡olé! La puta que te parió. Ponete las manos, ¡olé! La puta madre que te parió. Agarrá la pelota. Agarrá la pelota. No te quejes más. No te quejes más que sos un desastre. La defensa de Gimnasia es una joda, es un chiste. La defensa de Gimnasia es un chiste, poné la categoría 2001, poné la categoría 2002, cualquiera antes que ustedes, croto. Y vos, Olave, ponete las manos, y vos, Troglio, sacalo, Olave, poné un arquero. Pero los goles que le están haciendo a Gimnasia no tienen nombre, tenemos un arquero que no agarra la pelota, es un arquero de metegol. Es un arquero de metegol, perdemos 7-0. Yo te digo, Troglio, le haces daño a Gimnasia. Si querés a Gimnasia, como vos decís, cosa que yo no estoy de acuerdo, desde un no genuino, según vos. Andate, Troglio, andate.